Continuamos con la segunda parte del módulo dedicado a GVSync Online. En la primera parte hemos visto cómo crear un proyecto, en este caso ha sido este de SIG Municipal, cómo a partir de un shape que teníamos en GVSync Desktop hemos exportado a PostGIS y lo hemos publicado en nuestro proyecto. Y después lo que hemos hecho ha sido conectar a ese PostGIS desde GVSync Desktop y hemos editado dicha capa aquí, que al guardar cambios automáticamente ha salido actualizado dicha capa en nuestro proyecto. Pues bien, ahora vamos a ver la edición, pero directamente desde GVSync Online. Tenemos una edición básica que podemos también utilizar. Entonces, lo que vamos a hacer primero es ir al administrador de archivos. Y así como antes lo que hemos hecho ha sido desde el shape en GVSync Desktop, hemos exportado a PostGIS, lo que vamos a hacer ahora es subir el shape directamente a nuestro GVSync Online. Accedemos al administrador de archivos. Voy a entrar aquí y voy a crear una nueva carpeta que se llame, por ejemplo, SIG Municipal. Crear directorio y voy a entrar en ella y voy a subir un fichero seleccionando aquí. Voy a ir a la carpeta de teníamos en ayuntamientos prueba módulo 16. Aquí tengo el fichero shape de, en este caso, de playas. Voy a subir los cuatro ficheros que conforman la capa de playas de Alcosebre, del mismo núcleo urbano que estamos manejando. Le voy a dar a subir y aquí automáticamente tengo las capas. He subido las cuatro, pero estas son las visibles. La de playas Alcosebre SHP es la que yo voy a darle a la opción de acciones y voy a exportar a base de datos. La voy a exportar desde el propio GVSync Online. Yo he subido el shape y exporto el shape a base de datos. Antes lo que habíamos hecho había sido desde el shape en GVSync Desktop. Bien, seleccionamos, vamos a crear una nueva tabla. El almacén de datos va a ser el mismo de antes, SIG Municipal. El nombre, playas Alcosebre, la codificación UTF-8 y el sistema de referencia, si no lo tengo aquí a mano, 25.8.30, lo selecciono. Ya lo tengo aquí. Y le doy a exportar. Bien, ya tengo la capa subida. Exportada, subida, primero el shape y exportada a base de datos desde aquí. Pues bien, ahora me voy a ir a servicios y en capas, que aquí tenía la de calles que habíamos publicado antes, voy a ir a publicar. Voy a seleccionar primero el almacén de datos, que es el de SIG Municipal. Los recursos que tengo aquí, que era, hemos dicho, el de playas Alcosebre. Título. El mismo título. Grupo de capas. Le voy a asignar a SIG Municipal. De esa forma, como yo en mi proyecto, este es el grupo de capas que estoy mostrando, me aparecerá. Le voy a decir que sea visible, que no me la caché porque es una capa pequeña, que sea consultable, que yo pueda consultar la información. Y le doy a siguiente. Aquí le asigno los grupos que pueden leer, no voy a asignarle a ninguno, por lo tanto podrán todos, y el que puede escribir, que será solo mi carrera, que será mi usuario. Y le doy a guardar. Con esto ya he publicado aquí, la previsualización no se ve porque son puntos, y directamente si me voy
al proyecto y le doy a F5, tengo aquí los puntos que vemos de las playas que ya tengo digitalizadas. Y si me voy aquí a la estructura de capas, las capas base, la del PNOA solo, SIG municipal es el grupo de capas y tengo las dos capas ya. Si la visualizo o no la visualizo aquí, pues la veo. Y tengo su, puedo hacer un zoom a la capa, ver su tabla de atributos o los metadatos. Por ejemplo, aquí tenemos las distintas playas. Cierro aquí la tabla de atributos y lo que voy a hacer es asignarle desde aquí, voy a asignarle una simbología. En estilos de capa, igual que hemos hecho en el módulo anterior, a la capa de calles le habíamos asignado unas líneas personalizadas. Pues lo que vamos a hacer ahora es actualizar el estilo de la capa de playas. Y en este caso, aquí tengo marcado como el estilo por defecto. Por cierto, puedo ponerle a las capas si quiero que se visualicen a partir de cierta escala o no. Por ejemplo, una capa de parcelas a nivel de una provincia, de un zoom a una provincia, pues no me interesaría. Y aparte del simbolizador que hemos hecho aquí, que podemos editar a mano, podemos también importar símbolos que nosotros hayamos exportado a nuestras librerías de símbolos que nos podemos crear. Aquí, por ejemplo, tenemos ya varias bibliotecas de símbolos creadas y en otra carta hemos subido nosotros una que es el de playas, el de swimming realmente, pero que sería el como de nadar, el símbolo de la playa que tenemos aquí. Si le doy a guardar, automáticamente ya lo tiene aplicado. Y si me voy aquí y le doy a F5 en el visor, vemos que ya aparece el símbolo que yo le he aplicado a esas playas. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es editar dicha capa. Nosotros tenemos, aquí abrimos la estructura de capas y la de playas, que es la capa que tenemos de puntos, la vamos a editar. En este caso podemos ver que no tenemos las opciones de edición porque estamos como usuario anónimo, estamos en el portal público. Para ello lo que tenemos que hacer es irnos a GeoVesig Online, dentro de proyectos, perdón, de inicio, dentro de nuestro panel de control, y en SIG municipal cargar el proyecto. Aquí ya estamos con nuestro usuario y por lo tanto, si entramos dentro de, ahora sí, Playas de Alcosebre, tenemos la opción de editar capa. Y con ello, como teníamos nuestro usuario, tenemos esa opción y por lo tanto nos aparece una nueva barra de herramientas. Esa barra de herramientas nos permite añadir el punto al centro. Por ejemplo, si estamos con el GPS, pues nos permitiría crear un punto en el sitio donde estemos con nuestro GPS, con nuestro móvil. Podemos también añadir un punto a mano, que es lo que, por ejemplo, vamos a hacer. Como veis, es una edición básica, pero nos permite trabajar bastante bien. Y luego, aparte, tendríamos la edición avanzada que hemos visto desde GeoVesig de esto. Entonces, por ejemplo, añadir punto y vamos a añadir uno en esta cala de aquí y otro, bueno, antes que nada tenemos que ponerle el nombre, por ejemplo, cala blanca, singular, y en este de aquí, que sería cala mundina. Son las dos calas nuevas que hemos agregado. Aparte, nosotros podemos, aparte del nombre, podemos ir a recursos y agregarle un recurso como sería dentro de seleccionar
iríamos a la imagen PDF que quisiésemos agregar. En este caso, para la cala mundina, le doy doble clic y he agregado ya la foto y le doy a guardar. Y lo mismo voy a hacer, está agregando ahora la foto asociada a la cala mundina y a la playa de las fuentes, que es esta de aquí, voy a ir a editar elemento, pincho sobre el propio elemento de la playa de las fuentes y en recursos me voy a ir a seleccionar un PDF. Le doy a abrir y a guardar. Con esto he guardado los dos elementos y voy a terminar la edición. Una vez termina de asociar el PDF, si termino edición, ahora sí, con la herramienta de información por punto, si pincho en la playa de las fuentes, me dice la información alfanumérica, que es la playa de las fuentes, y la información de recursos multimedia, tengo el PDF asociado. Esto podría serviros, por ejemplo, para una capa de las normativas urbanísticas, pues podéis asociarlo a las distintas zonas. Le podéis asociar su PDF y no tiene que estar el ciudadano acudiendo al ayuntamiento para consultar qué normativas urbanísticas tiene para su parcela. Pues, por ejemplo, podríais asociar dichos elementos. Y otro elemento que vamos a consultar es el de la otra cala, que es cala mundina. Y si le pincho en la parte de recursos, tengo la foto que yo he asociado a dicha cala. Y con esto damos por finalizado lo que sería la edición más básica directamente desde GVSIG Online. Y para finalizar este módulo de GVSIG Online, recordaros que si queréis implementarlo, podéis contactar con nosotros en info@gvsig.com. GVSIG Desktop, la parte que hemos visto de GVSIG Desktop, podéis trabajar perfectamente, os podéis descargar la aplicación. Y si queréis implementar GVSIG Online y hacer todo lo que os hemos mostrado en este módulo, podéis contactar y podemos ver cómo implementar la plataforma.